partido de aquellos de pronóstico reservado. Potencias en el fútbol mundial que se enfrentan en los cruces directos de la Copa Mundial de la FIFA. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Lucent Stadium. Es para no moverse. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el Lucent Stadium para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. Con Mario Alberto Kempes, como siempre, en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Tenemos por delante un partido de octavos, de aquellos partidos que quedan en el recuerdo de los mundiales de la FIFA. Portugal enfrente a Canadá. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. La selección de Portugal salta a la cancha con esta formación. La defensa del arco para Rui Patricio. Rubén Díaz en la cancha. Trabajará en la defensa junto a Pepe. El encargo para Bernardo, que saldrá con Bruno Fernández en la zona media. Y arriba, la gran estrella, Cristiano Ronaldo. Así saldrá la cancha el segundo equipo. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho, mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobre. Sí. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. ¡Acá se viene! Tipo Maverick, que entonces la sacó el arquero de la Danger Zone. Peligro en el pase, ojo. Date quieto, le dijo. Ahí está Cristiano. Bruno Fernández. Diogo Jota. Ojito con este pase. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Salió y es córner. Levanta la pelota. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Ahí va a meter el córner. Sigue el peligro después del rebarón ese. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Y entró! De comenzar con el pie derecho. Señores, a este nivel, estos errores
lamentablemente tengo que decir que no lo pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Nuno Mendes. Rafael Leao con el balón. Cambian de dueño. Mete las manos el arquero para mandarle arriba del travesaño. Atentos todos para las rotativas y tiro de esquina. El córner que llega al área. Ojo, el peligro sigue. Ahí lo tienen. Penal para Portugal. Para estirar la diferencia. ¡Gol! Logró Sorsa después del penal. Normalmente siempre el arquero se va a mover tanto a la derecha como para la izquierda en un penal. Si vos lo tiras al medio, las posibilidades de hacer gol son buenas, son mayores, podemos decir. Bueno, eso es lo que hizo el delantero. Lo tiró por el medio y la pelota entró ante la desesperación del arquero. Y por ahora el marcador está 2-0. No puede mantener la pelota en juego. Rubén Neves. Rafael Leao con el balón. João Cancelo. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ojo que se puede venir la contra. Se les escapó nomás. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Era como para pitar penal, ¿le parece? Lo vemos de nuevo. Rubén Díaz. Bernardo Silva. Bernardo Silva nuevamente. Bernardo Silva. ¡Está el remate! Y al portero le cayó nada más que un peluchito, parecía. Señores, Diogo Jota. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Manos del arco arriba del travesaño. Será otro tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área.
Stephen Eustaquio. Activa Hutchinson. Están buscando un espacio. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Y ahí le llega la ayuda. La oportunidad para Bernardo Silva. Bárbaro, el arquero era la última papa frita de la mesa, la pelota. Tiro de esquina al centro del área. Qué malo hizo, Marito. Qué horrible despeje. Atento, que mira el arco. Por acá no pasa la bocha. Qué buena tajada tras el cabezazo. Espectacular la estirada y la atrapada. Tsunami de oportunidades en el área. Se le fue el balón, así nomás. Supera bien la marca. Se atravesó de afuera. Cristiano Ronaldo la tiene. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. A él le da la ventaja. ¡Oh, para Davis! Pelota de Jonathan Davis. Rui Patricio, enorme, gigantesca tajada. Deja ir a más la pelota. Siempre a tiempo con un buen despeje. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Otro tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Y se viene para atrás la jugada, nada de ventaja y tiro libre. Balón al poste lejano. Qué flojito ese despeje. Entonces no pasó nada, pues. Rápida transición al ataque. Ahí va Cristiano. El zapatazo de Cristiano. Es una tapada espectacular. Córner al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Juegan desde la esquina.
Y ahí se viene el tiro de esquina en la Caldera. Y el portero que la manda arriba del arco. Otra vez lo intentarán desde la esquina. Ahí va a meter el córner. Mira qué bien despejaron el córner. Gigantesco lo de este portero. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Larín. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Bernardo Silva. Ahí nomás estuvo del tercero. Es una lástima, porque lleva en su cuenta personal 2 goles y este hubiera sido la guinda del pastel. Ahora la tiene el otro equipo. Pelota de Jonathan Davis. ¡Oh, para Davis! ¡Sigue ahí con la pelota! ¡Esta puede ser buena! Ha bloqueado bien el balón. Decide hacer el pase corto. No hay ninguna duda para la referee, este penal. A ver qué hace con esto y una nueva chance. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! La verdad que se tiró bien, pero la pelota fue para el otro lado, ¿eh? Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Míralo cómo se va gambeteando. ¡Oh, para Davis! Ahí nomás la deja seguir la referí. ¡Voy, le pega! Se cruza ahí con el cuerpo. Rafael Leao. Diogo Jota con el balón. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies. Maravilloso. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Levanta la pelota. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner.
mucho en esa, pero la pelota sigue viva. ¡Ahí está! ¡Gol! Salió casi de carambola. Termina siendo una gran atajada, pero no puede evitar la anotación. Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. Y por ahora el marcador 3-1. Bombeando el pase. ¡Oh, para Davis! Sigue buscando el lugar adecuado. Oportuno y salvador el movimiento. Va la pelota desde el córner a la olla. Y bueno, con esto se acaba. ¡Ojo con esto! Ahí nomás en zona de peligro, ¿podrá anotar? Muy buena tapada de este arquero. Se viene el tiro de esquina corto. Sigue la jugada, hay ventaja. Todavía no encuentra el espacio. Bruno Fernández. La tiene Nuno Méndez. La ha regalado el cuadro portugués. Pelota de Jonathan David. Larín. La tiene Nuno Méndez. João Cancelo. Bruno Fernández. Centro al primer palo. Buen robo de pelota. Alejandro con un puñetazo esta pelota. Ahí está, es tuya, reclámala. Atajada. ¡Gol! Entró al final la pelota, les cayó el balón ahí en el lugar justo. Contaron con suerte. ¡Qué bien que estuvo el portero en eso! Una lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida. El rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. ¡Gol! 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Jonathan David. Diogo Jota. Desechando el peligro. Esta puede ser buena para el cuadro canadiense. Pero no logran seguir con el ataque.
Rafael Leão. ¡Ojo que se puede venir la contra! Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Y ahí le quedó la pelota nomás. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si sirvió de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Portugal que pierde el esférico. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Señores, Diogo Jota. Con la pelota Bruno Fernández. La tiene Nuno Méndez. Silva. ¡Gol! Este chico está en llamas, el segundo gol del partido. Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas, ¿eh? Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. No hace falta ver las estadísticas, ¿eh? La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Nuno Méndez. ¡En el disparo! ¡Bárbara tajada! ¡Espectacular! Una declaración de firmeza, de autoridad. Pelota que va al área con ganas. Ha rechazado muy mal, ahora en peligro. Y el peligro que se esfuma, sino más. Pelota de Jonathan David. La tiene Canadá y se viene bien. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. João Cancelo. Con la pelota Bruno Fernández. Ahí va Cristiano. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Y ahora es pelota de ellos. Larín. Pelota de Jonathan David. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Pelota de Jonathan David. Esa pelota va cargada de mucho gol. Atentos.
El centro ras. Por ahora se imponen los de atrás. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Gran barrida ahora y saque de manos. Bernardo Silva. Muy inteligente cambio de frente. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Larín. Oh, pero Davis. Puede llegar al descuento. Es el gol que les puede levantar el ánimo. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita del arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido la entrada. Sigue en ese juego de mover la pelota de un lado a otro. Bruno Fernández. Ahí lo dejó sentado al rival. Bruno Fernández. La ha regalado el cuadro portugués. Hace bien para guardar esa pelota. Atentos que hay chances de contraataque. Ojo que necesita más jugadores atrás. Moviendo la pelota así, uno los ve y parece un teatro. ¡Oh, pero Davis! ¡Davis! ¡Ahí está Rui Patricio tapándolo! Tiro de esquina al centro del área. Buen despeje después del tiro de esquina. Larín. Cerca. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Al córner al área. Se frustra el córner. Otra vez lo intentarán desde la esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Mira qué bien despejaron el córner. Detiene muy bien el avance. Bernardo Silva. Han vuelto a encontrarse con Bernardo. Silbato y acaba la primera parte en el Lusail Stadium. Con este silbatazo ponemos en marcha el segundo tiempo. Portugal arriba. Se vienen 45 minutos vibrantes. El centro para Cristiano. Si la vida fuera así de fácil, ¿no? Todos fuéramos arqueros. Las tienen los portugueses, hay tiro libre.
Solo se están dedicando a esperar al rival, a que les llegue la pelota. La oportunidad para Bernardo Silva. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. ¡Fuera la pelota! Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Larín. Ahí lo tienen, pase en corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este chiquito. Ahí va el jugador intentando crear. Tapa bien el centro. ¡Penal! ¡Penal! ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol! ¡Golazo de penal! Yo no sé si este arquero, y en la repetición lo vemos, había visto patear a este jugador anteriormente porque se tira para el lado que supuestamente él pensaba que iba a ir la pelota, pero le cambió de palo, señores. Y pasó vergüenza, fue gol lo mismo. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Rubén Neves. Entra bien y la pelota sale disparada. La tiene Canadá y se viene bien. Y va a probar. Si esto era con la pelota vieja, le quedó un moretón. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Va a probar toda la artillería el conjunto portugués. Centro en dirección de Cristiano. Brillante atajada del arquero con ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Saca la pelota después del córner. Cerca del palo se va la pelota. Activa Hutchinson.
Uno se la pasa el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno. Así están, jugando nada más. Rafael Leão. Ahí va Cristiano. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Con esta pueden pasar arriba. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Mueve los hilos Bernardo Silva y esto pinta bien. Si lo clava lo gana. Bien ahí para repeler el disparo. El córner que llega al área. Atento, sigue el peligro. Por ahora y se termina todo. Larín. Alfonso Davis. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Joao Félix. Viene ahí Rubén Neves con la pelota. Rafael Leão. Hay muchas chances de que esto termine bien. Ahí le ha quedado Bernardo Silva. Salvando bien a su equipo. Ahí va a meter el córner. Horrible despeje, la jugada continúa. Rubén Neves no está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí tiene a uno al lado. Con esto pasa de ganarlo. Hay rechazo, pero hay riesgo. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero, pero vaya tajadón que hizo antes Marito. Bueno, se lo podría comparar con un tigre o con un león. Reflejo felino tuvo Bernardo Silva. Le van a dar la ley de la ventaja. Neves. Bruno Fernández. Bernardo Silva. Y ahí sacando bien el centro. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. ¡Cuánta calidad! ¡Por favor, mira esa elegancia! Ahí va generando presión en el campo rival. Esta aún puede terminar en gol. ¡Atentos! Parece que se terminó todo ahí. Joao Félix. Ahí va Bernardo Silva. Nuno Mendes. Hacen circular la pelota, no se están desesperando para nada. Cristiano Ronaldo la tiene. Bruno Fernández. Ahí le pega. ¡Gol! Vaya manera de recuperarse. Otra vez están arriba en el marcador. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol.
Ventaja en el marcador para Portugal. ¿Podrá mantenerla? Stephen Eustaquio. Activa Hutchinson. Centro al área. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? ¡Penal! ¡Penal! Se anota, lo empata. Rechaza y sigue el juego. Ahí se termina todo, hay que bajar la persiana. João Cancelo. Nuno Mendes. Bruno Fernández. No pudieron mantenerla. Stephen Eustaquio. Esta puede ser buena para el cuadro canadiense. Siga, siga, dice la jueza. Pelota de Jonathan David. Fácil, se quitó la marca. Impresionante lo que acabo de tapar. Rui Patricio. Substitution for the hosts. Coming off the pitch. Number 10. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Coming onto the pitch. Number 13. Danilo Pereira. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí la tiene y es cero de peligro. Nuno Mendes. No consigue robar el balón y será lateral. Rafael Leão. Pelota de Cristiano. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. No puede mantener la pelota. Stephen Eustaquio. La tiene Canadá y se viene bien. Tremendo pelotazo que ha metido. Activa Hutchinson. Gran chance para anotar. ¡Gol! El premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Jonathan David. Rafael Leão. Viene ahí Rubén Neves con la pelota. Este es un ejercicio de perseverancia para este equipo. Busca, no están encontrando un espacio. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Pelota de Jonathan David. ¿Cómo van tocando la bocha? Pero esto no da ningún resultado, una pena. Decide mandar la pelota al tiro de esquina.
Ya está todo preparado para que se realice el cambio. Ahí va a meter el córner. Este mal rechaza que está complicando todo. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Siguen con la posesión de la pelota. Pelota de Jonathan David. Alfonso David recibe. Alfonso Davis. Osorio. Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo todo quedó en nada. Prefiere jugar la pelota corta. Skipper Eustaquio. Protege bien la pelota bajo presión. Deja atrás la marca y se escapa. Acá cantamos gol. Ruiz Patricio, enorme, gigantesca tajada. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Le van a dar la línea de la ventaja. Joao Cancelo. Rubén Díaz. Muy buena intervención. Danilo Pereira. Atento que se viene. Buena atajada. Y la jueza que se acerca para sacar la amarilla. Bien, Fernández. ¡Golazo! Son tres para Cristiano. Cuéntenos. Uno, dos, tres. Una barbaridad. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Y una fantástica definición de cabeza. ¿De quién podía ser? De Cristiano, ¿no? El arquero, nada que hacer. Y este gol está dando seguramente más drama a este partido. Pelota de Jonathan David. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Joao Cancelo. El centro. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Cristiano Ronaldo la tiene. Y le da gran bloqueo. Ojo que se puede venir la contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Ojo que lo puede empatar. Aplauso para esas manos.
Cristiano Ronaldo. Este es João Cancelo. João Félix. Rubén Díaz. Rubén Neves tiene el balón. João Cancelo. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Hay saque de manos. Atiba Hutchinson. Pelota de Jonathan David. Atento que el empate puede venir en este ataque. Esto lo hace. Pensaba que esto ya tenía dueño. Llega el empate. Lindo final de película. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Rafael Guerreiro. Viene ahí Rubén Neves con la pelota. Una pelota regalada. Alfonso Davies. Esta es una buena oportunidad. Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pégale fuerte, pero esta vez le erró el arco. Rafael Leão se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Neves. Va a probar toda la artillería el conjunto portugués. Esta era una jugada que prometía. A ver de qué color viene la tarjeta de la referee. Si es que saca algo. Esto es amarilla para la referee. Y lo fue. Está más claro que el agua. ¡Brillante tiro libre! ¡Cerca estuvo! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad perdida! Ahí se viene el equipo portugués que quiere arremeter en terreno del rival antes del final. Rubén Neves. Controla la pelota y sigue. Pelota para João Félix. Ha llegado a cortar bien el juego. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Quería dejar jugar, pero el siga-siga acá no vale para la jugada. Stephen Eustaquio. ¡Le pegó y está! ¡Gol!
lo que están logrando, por favor, está casi cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que se llevó el equipo contrario, llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido. Le pegó Fernando con alma y vida, el arquero, nada que hacer. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Skiffer Eustaquio. Justo les ha quedado la pelota. Y si se lanzan a contraataque, está en el mano a mano. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Ha caído una catarata de goles en este partido. Lucas Cavallini. Activa Hutchinson. Atento, buen pase, se viene el gol, ojo. Posición adelantada, la referee que no duda ni un instante, no sé clarito. Y cuando jugás al límite, estas cosas suelen suceder, Te adelantaste, la referee lo vio y quedaste en posición adelantada. Guerreiro. No más miren el reloj, lo poco que está quedando puede ser como en el cole, ¿no? Gol gana. Rubén Neves. Este es fútbol asociación, mucho pase buscando llegar. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Toca un compañero. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Lucas Cavallini. Cerca del final, quizás logren romper el empate con esto. ¡Fantástica esa tapada! ¡Maravilloso! ¿Será la última que tiene el partido? Desde un córner lo pueden ganar. El córner de Fernández. Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. Skiffer Eustaquio. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Buen rechazo tras el centro. En cualquier momento suena el final del partido y la selección de Portugal quiere ganarlo.
Cuidado con el error portugués. Lucas Cavallini. Hay obstáculos para avanzar. Pero perdieron la pelota. Rafael Leão. Guerreiro toma el balón. Rafael Leão con el balón. Cristiano Ronaldo. Pelota para João Félix. La tiene João Félix, puede ser. ¡Qué manera de sacarle la pelota! A minutos del último silbato, este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina. Partido muy parejo que termina con todo igualado. Nos vamos a la larga para conocer al ganador. Sigue el peligro después del remarón ese. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Entró! Este comenzar con el pie derecho. Para estirar la diferencia. ¡Gol! Logró Sorce después del penal. A ver qué hace con esto y una nueva... ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. ¡Ahí está! ¡Gol! Salió casi de carambola. Bien ahí, magnífica atajada. ¡Gol! ¡Gol! La tiene Nuno Mendes. Chico, está en llamas el centro. Pero Davis puede llegar al descuento. ¡Gol! Es el gol que le... ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol! ¡Golazo de penal! Cristiano Ronaldo la tiene. Bruno Fernández. ¡Ahí le pega! ¡Gol! Atiba Hutchinson. ¡Gran chance para anotar! ¡Gol! El premio por no rendir. Osorio. Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensá que... Deja atrás la marca y se escapa. Acá cantamos gol. Rui Patricio, enorme, gigantesca tajada. Bien, Fernández. Stephen Eustaquio. Le pegó, ahí está. Y si se lanzan a contraataque, está en el mano a mano. No hay forma para detenerlo. Tres goles tiembla el rival con este genio.
90 minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Ahora, a los tiempos extra. Ahí va Cristiano. El centro de Cristiano. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Joao Cancelo. Con la pelota Bruno Fernández. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Buena intervención del arquero. Llegó la bocha al área y la rechazan. Rubén Díaz. Joao Cancelo, ahí va. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Pelota de Jonathan David. Alfonso Davis. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Puede convertir. Rui Patricio, una pelota fácil. Rubén Neves. La recepción es de João Félix. Se le escapa la pelota a Portugal. Alfonso Davis. Este chico está en llamas, el segundo gol del partido. La verdad que en un partido como este, que se defendía más que lo que atacaba y encuentra un gol, es milagroso. A ver si Portugal puede generar una ocasión de gol. Number 21, Jonathan Osorio. Bruno Fernández. João Félix. Substitution for the hosts. Hablemos de Bruno, cómo no, hablemos de Bruno que ataca. Ha barrido espectacularmente bien. Joao Cancelo la lleva. El cruce que ya está esperando Cristiano. Despeja muy bien ese centro. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Pelota de Jonathan David. Filtró una buena pelota. Hay muy cerca que la pelota no ha entrado. La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Guerreiro. João Cancelo, ahí va. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. ¿Se puede ganar el empate? ¡Puede ser! ¡Vaya momento! ¡Celebren! ¡Celebren! ¡Es el gol del empate!
Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Controla Joao Félix. La tiene Cancelo. Ahí le dio la ventaja. El centro para Cristiano. No habrá más posibilidades. Hasta acá llega. Guerreiro. Danilo. Se mira el cuadro de Portugal y esta puede ser buena. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Le pega bien, pero por poco fuera. Otra pérdida de balón. Pelota para Joao Félix. ¡Golazo! La pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco. Qué lejos estaba, qué confianza se tuvo, qué golazo que marcó. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Míralo cómo se va metiendo. Oh, para Davis. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho a cantar otro lado. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Aguanta bien el remate, pero sigue en juego la pelota. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Bueno, ya saben, la referida dice que jugamos 3 minutos más. João Félix. Se para el juego, hay tiro libre para Portugal. Andrés Silva. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Bien, abajo, ahora sacarán de manos. Danilo Pereira. Pepe. João Cancelo la lleva. Mira esa bombeta que me han dado. No termina en nada ese centro, buen despeje. Gana bien en el pie a pie. Rubén Díaz. Se viene. Ha sido una fiesta. Dos goles quiere más. Esto que no termine. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado.
La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Pita la falta, pero sacará tarjeta. El centro a la olla. ¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. Así termina la primera parte de la prórroga. Quedan 15 minutos de mucha emoción. Sigue el peligro después del rebalón ese. Cristiano Ronaldo la tiene. De comenzar con el pie derecho para estirar la diferencia. ¡Gol! Logró Sorce después del penal. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. ¡Ahí está! ¡Gol! Salió casi de carambola. ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! La tiene Nuno Méndez. ¡Gol! Y este chico está en llamas, el segundo. Cristiano Ronaldo la tiene. Bruno Fernández. ¡Ahí le pega! Activa Hutchinson. Gran chance para anotar. ¡Gol! El premio por no rendir. Bien, Fernández. ¡Golazo! Stephen Eustaquio. ¡Le pegó y está! Y si se lanzan a contraataque, está en el mano a mano. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Alfonso Davies. Este chico está en llamas. ¡Puede ser! ¡Gol! ¡Vaya momento! ¡Golazo! Nos vamos al arranque del segundo tiempo extra. 15 minutos, Fernando, quedan para que termine el partido. Y sin embargo, estos siguen corriendo. Andrés Silva, el centro para Cristiano. Salió ahí bien, usar las manos. Bien, Fernández.
No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Jorginho lo la lleva. El pase al palo lejano. ¡Se viene! ¡Gol! Esto me parece está definiendo ya el partido. Son tres la diferencia. Vamos a ver el gol de vuelta, Fernando, porque mira, el centro lo puso como con la mano y el cabezazo fue impresionante. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Danilo Pereira. João Cancelo. Bruno Fernández tiene la pelota. Guerreiro. Rubén Díaz recibe. Pepe. Díaz. Guerreiro toma el balón. Le han prohibido pasar nomás. Stephen Eustaquio. Guerreiro toma el balón. Danilo Pereira. João Cancelo. Pase para Danilo. Guerreiro. Danilo Pereira. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. El córner de Fernández. No le sale bien el despeje ahí. Rafael Guerreiro. Esta es tuya, Joao Félix. Hacerte famoso, papá. Uy, marito, yo esto lo veo adentro, te voy a decir. Ocho minutitos están quedándole al partido. Avanza firme con el balón. ¡Ojo que lo hace! Ese balón que sigue con vida. El centro es una joya. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Portugal que pierde el esférico. La tienen los portugueses. Hay tiro libre. Ahí se va el centro. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Rubén Díaz. Mandaron a volar la pelota. João Cancelo la lleva.
Ahí va ese para Cristiano. Váyase para allá, le están diciendo el centro. Neves. Este es bueno, lo dejó atrás. Busca el segundo palo. Y esa jugada es cosa del pasado. Y no hay forma de sacársela. Atentos que hay chances de contraataque. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Guerreiro. Rafael Guerreiro. Centro en dirección de Cristiano. Y ahí termina todo. Ativa Hutchinson. Lucas Cavallini. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Andrés Silva. Danilo. Este es João Cancelo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Alfonso Davies. Protege bien la pelota bajo presión. Y miralo cómo avanza con la pelota. Rui Patricio, una pelota fácil. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Rafael Guerreiro. Aguarda el centro João Félix. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Ha recuperado la bocha. Para Davis. Final del partido. Final de la espera. Este equipo consigue el ansiado boleto a la siguiente ronda. Terminó el partido, Fernando, y los festejos se van a multiplicar. Por lo menos en estos 120 minutos han sufrido mucho, pero al final han clasificado. Sigue el peligro después del remate.